Guadalajara se convirtió este fin de semana en la capital del motociclismo en nuestro país gracias a la celebración de sendas pruebas del Campeonato de España de Enduro y Cross Country, así como un espectacular supertest nocturno con el que se abrió el fin de semana. Una cronometrada que congregó a muchísimo público alrededor del circuito diseñado por el Motoclub Alcarreño, con numerosos obstáculos en formas de troncos, piedras y contenedores. Eric Francisco fue el vencedor en esa prueba, seguido de Cristóbal Guerrero y Ramón Kerr. Ya el sábado se disputó la primera prueba del Campeonato de España de Enduro, una prueba que partía desde Guadalajara, pero que también visitó Chiloéches y Orche. Josep García dominó de principio a fin esta jornada. El domingo se vivió la segunda jornada del Nacional de Enduro, aunque mirando por la seguridad de los pilotos, se decidió no hacerlo en formato cross country, sino haciendo cuatro pasadas por la especial del paddock. Al igual que el sábado, Josep García fue el mejor logrando marcar el tiempo más rápido en cada una de las pasadas, convirtiéndose de esta forma en el ganador absoluto de la Scratch. A continuación se disputó la tercera prueba del Campeonato de España de Cross Country. El polvo una vez más fue el gran protagonista de una cita que contó con Alonso Trigo, José Luis Abad, Pau Doñate, Ernesto Galán, Manuel Froufe y Umi Palau como vencedores en las diferentes categorías. Un broche de oro para un fin de semana inolvidable para los amantes del mundo del motor. Thank you.